listo para arrancar este partido entre Mexicas UDC y Borregos del Tec. Vámonos con esa patada muy elevada. Un pequeño error ahí en la salida del receptor. Y la defensa rápidamente ya hace el encuentro con el jugador de Mexica, posicionándolo en la yarda número 22. Y desde ahí comenzará la ofensiva de Mexica. Formaciones listas. Pase corto del quarterback. No interceptan rápidamente ahí los defensas de Borregos. Nos manda esto a la segunda oportunidad. Yardas por avanzar. Segunda oportunidad. Hace ahí el engaño. Buscaba la parte de en medio. Y la defensa muy atenta para no dejar pasar ese balón. Tercera oportunidad para Mexica. 15 yardas por avanzar para el primero y 10. Buscaba ahí el engaño. Finalmente se amontonan los jugadores, haciéndolo retroceder más de 6 yardas. Última oportunidad desde la yarda número 10. Jugada de despeje para entregar ese balón en las manos de Borregos. Una patada elevada. Buena recepción. Busca a la lateral. Se escapa de varios defensas. Y finalmente casi logra meterse a la zona de anotación. 2 yardas le faltaron. Muy buen recorrido por parte del equipo de Borregos del corredor. Veamos si aprovechan esta oportunidad. Primera oportunidad para Borregos. El pase que busca la zona de medio. Y anotación por parte de Borregos. Esta pelota quedó adentro. Buscando el espacio por el medio. Ahí estaba la defensa de Mexica. Sin embargo, su intento fue nulo, ya que sí lograron pasar. Vamos a ver los puntos extras, si lo logran. Formaciones listas. Esto va a ser una patada. Y es correcta la patada. Vámonos a la zona de despeje para darle de nueva cuenta la oportunidad a Mexica. Veamos cómo reacciona la ofensiva de Mexicas. Esa patada que queda, que la dejan botando, la agarran, le llegan rápidamente al corredor. Esa pelota se queda en la yarda número 12. Un muy buen recorrido por parte de la defensa de Borregos.
Vámonos a la primera oportunidad para Mexica. Ahí tenemos un castigo por parte de Borregos. Los castigan con 5 yardas, comenzarán desde la yarda número 19. Formaciones listas. Oportunidad de nueva cuenta para Mexica. Coreback haciendo el retroceso, dándose su tiempo. Ese balón casi era interceptado por el defensa de Borrego. Esto nos manda directamente a la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar, buscando la lateral. Encuentra un pequeño espacio, logra colarse, adelantando 6 yardas para su equipo. Tercera oportunidad. De nueva cuenta, el coreback buscando el pase corto. Hace ahí el intento. Parecía que se podía escapar. Sin embargo, muy atenta ahí la defensa de Borregos. Encontrando al corredor. Cuarta oportunidad. Ya hicieron el cambio de equipo para hacer el despeje. Esto es un engaño. Buscaba tenemos un pañuelo por parte del referee. Buscaba hacer, buscar el engaño, pero también ahí estaba atenta la defensa de Borregos. Sin embargo, en el momento del agarre, es donde hace la jugada, castigándolos, y nos manda directamente para la primera oportunidad, automáticamente el 1 y 10. Partiendo desde la yarda número 36. Formaciones listas. El pase que es busca por la lateral. Logran avanzar. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Tenemos ahí el engaño, buscando por el medio, que se quita uno. Intentaba escaparse de los defensivas, sin embargo, ahí estaban atentos. Les dio el 1 y 10 a su equipo, continúan avanzando. Veamos si aprovechan la oportunidad. Buscando de nueva cuenta el lateral izquierdo. Esta vez se encontró con pared la defensa de Borregos para no dejar avanzarlo más allá del 1 y 10. Toman posiciones para su formación. Últimos ajustes.
ese balón que se queda atrás. Sin embargo, hace el pase. Para nadie. Se nos manda la tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Esta vez es correcto el pase. Que desvían ahí. Alcanzan a manotear ese balón. Tenemos un jugador tirado en el campo. Cuarta oportunidad. El referee contando esa pelota que se queda en las manos del pateador. Se le dificultó hacer la salida. Ese balón sale del terreno de juego. Vamos a la oportunidad para Borregos. Castigan al equipo de Borregos, mandándolos hasta la yarda 10. Desde ahí comenzará su avance. Veamos cómo reacciona la defensiva de Mexica. Recordemos que Borregos ya anotó 7-0 en este primer cuarto. Formaciones listas. Haciendo ahí el engaño. Sus compañeros protegiéndolo. Buscando el centro, lo encontró. Y nos manda a la primera y 10. El árbitro marca el final del primer cuarto. Vámonos hasta el otro lado para continuar con las acciones de este partido. Formación lista, segunda oportunidad. Y ahí rápidamente la defensa de Mexica, que no deja que ese balón avance más. Tenemos el engaño, el quarterback buscando ese pase largo. Lo consigue su corredor. Hace la anotación. Y el referee la marca correcta. Tenemos, sin embargo, pañuelo en el campo. Un castigo para el equipo de Borregos, mandándolo 10 yardas atrás. Después de esa jugada, con ese pase y esa recepción, prácticamente quedó anulado. Se repite segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Esta vez se la entrega a su compañero. Busca la parte del medio. Sus compañeros hacen el intento ahí de frenar a la defensa. Sin embargo, finalmente todos se encuentran en la yarda número 29. Desde ahí comenzará la tercera oportunidad. Siete yardas por avanzar. El quarterback buscando la lateral derecha. Su compañero que le manda ese balón lejos. Hace el intento por atraparlo. Sin embargo, le quedó bastante alto.
Nos vamos a la última oportunidad. Ya hacen el cambio para el despeje. Tenemos un tiempo fuera pedido por Mexica. Cuarta oportunidad, última para Borregos. Un pase. Tenemos un pañuelo. Esto es para Borregos de nueva cuenta. Los hace retroceder 5 yardas. Un buen pase. Una patada que queda ese balón botando. Allá por la yarda número 40. Y desde ahí comenzará la ofensiva de Mexica. Un buen trabajo dentro de lo que cabe por parte de la defensiva. Veamos su ofensiva si aprovecha esta oportunidad para meterse en el partido. Hay confusión. Comenzarán desde la yarda 40, pero del lado del equipo de Borregos. Continúan las acciones para Borregos. El quarterback dándose el tiempo para mandar ese balón, que logra ya interrumpir la buena recepción. Una buena defensa que estuvo vigilando el balón todo el trayecto e impidiendo que llegara a las manos del jugador de Borregos. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. De nueva cuenta el quarterback buscando el pase largo, esta vez por la zona lateral izquierda. Es bueno el pase. Se queda los árbitros, dicen que sí pasó las 10 yardas. Continúa el avance, primera y 10. Primera oportunidad de nuevo para Borregos. Ahí esta vez optando por el pase corto, buscando el centro. Y ahí vigilando bastante bien la defensa para no dejar que el corredor se fuera. Sin embargo, otro primera y 10 para Borregos. El quarterback haciendo un engaño de nueva cuenta, buscando el centro, lo encontraron. Otro primera y 10 para Borregos. Sigue en su camino, sigue en su avance. Veamos si logran aprovechar esta oportunidad. Yarda 24, primera oportunidad. El quarterback buscando el corredor que se pasa de largo. No se entendieron ahí.
Vámonos a la segunda oportunidad. 10 yardas por avanzar para el primer y 10. Dando la indicación, el jugador que se resbala. Nos manda directamente a la tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 12 yardas esta vez para avanzar. El quarterback buscando al jugador y lo consigue. Esta vez es correcta la anotación. Dejaron totalmente solo al receptor. Nadie que lo estuviera ahí acompañando. Y esto nos manda a los puntos extra. 6 puntos más para Borregos. Veamos si logran subirse más en el marcador. Tenemos ahí ese pañuelo que es sin efecto. Esta es una conversión. El quarterback buscando a su compañero y es correcto. 2 puntos más para Borregos. Nos manda 15 puntos arriba sobre cero de Mexica. Se van a la ofensiva de Mexica. Veamos si logran meterse en el partido. Línea lista. Y de nueva cuenta la patada que queda muy buena, el jugador se resbala, logra otra vez, se le resbala, se sale de la zona de peligro. Vemos pañuelo, un pañuelo, pero es sin efecto. Se salvó ahí la ofensiva de Mexica, quedó dentro de la zona de anotación del touch. Tenemos otro pañuelo que al parecer ese sí lo va a marcar. Va a ser despeje por parte de Mexica. Tiempo fuera, pedido por Mexica. Línea lista, preparados para el despeje. Y con esa patada que queda corta, sin embargo logra su cometido. El receptor atento al balón. Lo encuentran ahí, el balón se queda botando después de ese choque, de esa tacleada. Y es para Mexica,
una tacleada bastante fuerte que hace que el corredor de Borrego suelte el balón. El balón se queda vivo en el campo y finalmente Mexica logra interceptarlo para quedarse ellos con la oportunidad del avance. Bien, buscando el corredor, el centro, intentando ahí el espacio, no lo encuentra. Se encuentra con los corredores, con los defensas de Borregos. Tenemos un pañuelo. El árbitro nos indica que restan 2 minutos. Tenemos un pañuelo. Veamos qué es lo que dictaminan los referees. Pañuelo que no tiene efecto. Segunda oportunidad para Mexica. Formación lista. Últimos ajustes. El referee contando. Ahí el quarterback buscando a su compañero que logra mandar. Sin embargo, ese balón fue directamente a los jugadores de Borregos y ahora es oportunidad para ellos el avance desde la yarda número 42. Ahí comenzarán las oportunidades para la ofensiva de Borregos. Recordemos que el árbitro había indicado 2 minutos. Veamos si logran esta oportunidad para anotar. Ahí el quarterback lanzando ese pase que no logra su cometido, se queda corto. Tenemos un pañuelo. Es un castigo para el equipo de Mexica. Automático el primer y 10 a Borregos. Ahí logran interceptar la defensa de Mexicas al corredor, mandándolo 2 yardas atrás. Segunda oportunidad. Formación lista. El quarterback buscando el pase largo que se queda muy muy lejos del receptor. Ahí tenemos esa finalización de la jugada. Vámonos a la tercera oportunidad. Esto nos castiga con 10 yardas de retraso, 22 yardas para el primera y 10 tiene el equipo de Borregos. Van a buscar el pase largo o veamos si tienen alguna otra jugada para esta segunda oportunidad. El quarterback haciéndose para atrás, correcto, buscando el pase largo que no consigue. Y esa anotación de nueva cuenta por parte de Borregos. Los referees indican que fue correcto. Un muy buen pase por parte del quarterback, dándose su tiempo para buscar al jugador receptor. Y vemos cómo lo hicieron perfectamente, la carrera y todo, que los defensas de Mexica no lograron detener. Vámonos a los puntos extra. Va a ser conversión, buscando los 2 puntos extra, dan la indicación, el referee contando, de nueva cuenta, y
es correcto. De nueva cuenta la jugada. El quarterback buscando a su compañero, que lo logró, metiéndose en la zona de anotación, consiguiendo esos dos puntos más para su equipo después de la jugada de anotación. Vámonos para entregarle el balón al equipo de Mexica. Y de nueva cuenta empiecen a avanzar. Línea lista, pateador dando indicaciones. Una muy buena patada, muy fuerte, mandándolo casi hasta la zona de anotación. El receptor tiene problemas, le llegan todos los defensas, se amontonan y finalmente lo derriban allá por la yarda número 15. Desde allá comenzará Mexica su ofensiva. Veamos si encuentran algún espacio con la sólida defensa de Borregos, que le ha costado bastante en este partido. Atenta ahí la defensa de Borregos, no dejando que avance más allá. Segunda oportunidad. Sin embargo, el árbitro marca el final del segundo cuarto. Nos vamos al descanso y volvemos para ver el desenlace de este partido. Y esperemos que Mexica logre despertar para que pueda meterse en el partido. Y veamos también si continúa la escuadra de Borregos anotando. Todo esto en el segundo tiempo. Todo listo para iniciar este tercer cuarto. La patada poderosa por parte del equipo de Mexica, que afuera es del campo de juego. Y nos manda la yarda número 25 para comenzar con la ofensiva del equipo de Borregos. Primera oportunidad. Formaciones listas. El coreba entregándole ahí en las manos a su compañero. Buscaba el centro. Se entregó fácilmente a los defensas que estaban ahí del equipo de Mexica. Logra avanzar solamente 2 yardas. Segunda oportunidad. 8 yardas por avanzar para el primero y 10. De nueva cuenta buscando el centro. Que de nueva cuenta ahí la defensa presente para no dejar avanzar al corredor. Buscaban de nueva cuenta el centro, no lograron. Vámonos a la tercera oportunidad. El quarterback buscando con ese engaño, logra quitarse a varios. El corredor se quita y finalmente hace una lanzada para avanzar más yardas. Tenemos sin embargo pañuelo en el piso. Veamos qué es lo que dice el referee. Un muy buen engaño por parte de los jugadores de Borregos. Despistaron a la defensa de Mexica y tarde se dieron cuenta. Un castigo. Castigo para el equipo de Mexica. Les da, después de la jugada, primera y 10, el cual nos manda hasta la yarda número 36. 31. Yarda 31, primera oportunidad. Veamos
si Borregos logra la avanzada que ha logrado con ese pase largo. Y se le va de las manos. Tenemos un pañuelo ahí por parte del referee lateral. Se anula esos castigos, los pañuelos. Vámonos a la primera oportunidad. Formaciones listas. El quarterback buscando el pase largo. Se toma su tiempo, hace el pase y queda muy lejos por parte del quarterback. Fuera del campo. El receptor no puede hacer nada. Vámonos a la segunda oportunidad. Formaciones listas. El corredor que buscaba la zona de centro, sin embargo, ahí presente la defensa de Mexica con esa tacleada que no lo deja avanzar. Nos vamos a la tercera oportunidad. Tercera oportunidad. 13 yardas por avanzar para el primer y 10. El quarterback hace la carrera. Finalmente logra el pase. Ahí en defensa de Mexica. No dejando que su rival llegara a ese balón. Nos manda a la cuarta oportunidad y última. Veamos si Borregos intenta jugarse el primer y 10 buscándolo. Al parecer sí. Cuenta buscando el pase largo, esta vez igual se queda muy lejos para el jugador. Ahí ahora sí la defensa de Mexica cerca del corredor, del receptor, para que no hiciera algún daño. Ahí vemos al corredor que logra escaparse por parte de Mexicas. Se apresura la defensa de Borregos porque se les escapó. Muy buen espacio el generado por la línea de Mexica. Lo manda hasta la yarda número 33. Veamos si ahí logra algún daño al Borregos. Primera oportunidad. Buscando de nueva cuenta la zona del centro. Esta vez los defensas a su encuentro llegan bastante rápido para encontrarlo ahí y hacerlo retroceder 2 yardas. Nos manda esto a la segunda oportunidad para Mexica. Yardas por avanzar para el primero y 10. El quarterback buscando el pase largo que se queda muy corto, se queda bastante corto ese pase, no logra llegar al receptor. Tercera oportunidad. Esta vez buscando de nueva cuenta el centro, se escapa de los defensas. Logra el primer y 10 para su equipo.
pero tenemos un pañuelo. Esto es en a favor de Borregos. Los castigan con cinco yardas. Vámonos a la tercera oportunidad de nuevo. Formación lista. Últimos ajustes. El quarterback buscando el pase, que lo logra. Se queda cerca de las cadenas. Vámonos a la última oportunidad por parte de Mexica. Veamos si intentan el primera y 10 o si entregan el balón a su rival. Cuarta oportunidad. La patada que busca la anotación. Y es correcta por parte del de Mexica. Una patada poderosa que recorre más de 40 yardas. Muy bien por parte de Mexica con esta conversión. Vámonos a la entrega del balón para la ofensiva de Borregos. Línea posicionándose en su lugar, el pateador tomando su lugar. Y vámonos con este juego. Esa pelota que queda fuera. Iniciarán desde la yarda número 25. Oportunidad para Borregos. Pañuelos volando. El quarterback hace el lanzamiento. Se queda lejos ese balón. Castigan al equipo de Mexica, dándole automáticamente el primera y 10. Veamos si Borregos aprovecha esta oportunidad de avance. Hace el engaño buscando ahí la zona de centro. Ahí estaban los jugadores de Mexica para defender que no hubiera algún avance. Otro engaño. El corredor buscaba ahí entre todos los jugadores algún espacio, sin embargo no lo encontró y le llegaron rápidamente a la defensiva. Se queda a una yarda del primera y 10. Es tercera oportunidad. Y buscaba de nueva cuenta el centro. No lo logran
allá. La defensa de Mexica, al parecer, ahorita se ha recuperado un poco. Sin embargo, le dio el primer y 10 a su equipo. Formación lista. Esta vez buscando, intentaba irse por la zona lateral. No lo logra. Tenemos pañuelo en el campo. Ahí tenemos de nueva cuenta un castigo para el equipo de Mexica. Castigándolo con 15 yardas, dándole en automático de nueva cuenta en primera y 10 al equipo de Borregos. Yarda 33, primera oportunidad. Ahí buscando otra vez en la misma jugada, en la zona de medio. Ahí donde estaban todos los jugadores, decidió buscar algún camino, no lo encontró. El árbitro marca el final del tercer cuarto. Vámonos al cuarto y último para darle el desenlace a este partido. Siete yardas por avanzar para el primera y 10, segunda oportunidad. El quarterback que manda ese balón a la nada, se apresura, se presiona, vio de cerca la defensa de Mexicas, lanza el balón que no tiene ningún destino. Vámonos a la tercera oportunidad. Formación lista. El quarterback dándose su tiempo, que de nueva cuenta queda. No se entendieron ahí. El receptor nos manda la cuarta oportunidad y última. Hacen el cambio. Al parecer va a ser un despeje. Intentar la jugada de Mexica. Con esa pelota que no pasa, se queda corta. Vámonos a la oportunidad de Mexica en la ofensiva. Primera oportunidad para Mexica, desde la yarda número 30, el quarterback haciendo su recorrido hacia atrás, y lo encuentra ahí el defensa de Borregos. Tenemos un jugador lastimado, esperemos que no sea nada grave. Todo bien, el jugador regresó a su equipo. Continuamos con la segunda oportunidad. Cuatro yardas por avanzar. Tenemos un pañuelo por parte del referee lateral. Un castigo por parte de Mexica. Los castigan con un retroceso de, al parecer, 5 yardas. Y se repite la segunda oportunidad. 9 yardas por avanzar para el primera y 10 por parte de Mexica. A
ahí buscando el jugador que hace buena recepción. Se juntan todos los jugadores. Que finalmente logran llegar hasta la yarda 39. Tres yardas para el primera y 10. Tercera oportunidad. Buscando de nueva cuenta el centro. Se queda solamente a una yarda del primera y 10. Van a buscar en su cuarta oportunidad lograrlo. Veamos si lo logran. Ajuste, buscan el empuje. Tenemos pañuelo. Esto es un castigo para el equipo de Mexica. Con un retroceso de 5 yardas, ahora tendrán que buscar las 6 yardas. Buscando el primera y 10. Ese balón que queda muy abajo, logra la patada ahí apresurada. Dejan que bote ese balón. Se posiciona por la yarda número 30. Y desde allá comenzará la ofensiva de Borregos. Ahí Borregos intentando hacer el espacio. Se queda muy cerca de la zona de salida. Segunda oportunidad. El quarterback buscando la carrera. Sin embargo, le alcanza el jugador, el defensa de Mexica, haciéndolo caer. Casi 10 yardas atrás. Tercera oportunidad. El quarterback buscando el pase lateral. Intentaba meterse por un espacio que muy atenta la defensa de Mexica estaba ahí para esperarlo. Esto nos manda la cuarta y última oportunidad por parte de Borregos. Al parecer será un despeje. Sí, una patada que queda elevada, pero no muy profunda. Ese balón que rebota hacia la parte de atrás. Le restan yardas para el equipo de Borregos. Ahí vemos al árbitro que indica que restan 2 minutos de este cuarto. Primera oportunidad para Mexica. El quarterback ahí dándose su espacio, lanzando ese balón que le queda un poco alto al jugador, a su compañero. Vámonos a la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Ahí vemos que el quarterback hace la salida. Hace el pase en el último instante. Ese balón sale del terreno de juego. Va hacia ninguna parte.
Vámonos a la tercera oportunidad de estos últimos minutos del partido. Tercera oportunidad. El quarterback, su recorrido hacia atrás, que de nueva cuenta queda largo. Le queda al corredor de Borregos. Vemos pañuelos. Un castigo por parte de Mexica. Ese balón es para el equipo de Borregos. Manda el pase, que se le zafa de las manos. Reclaman ahí una jugada, pero el árbitro no se las concede. Continúan corriendo los segundos. Yarda número 40. Segunda oportunidad. Formaciones listas. Ahí vemos que se le pesca, sin embargo logra salir bien. El jugador hace el pase, que queda hacia Nañe. Llega tarde el corredor. El quarterback se sentía presionado, por eso hizo el lanzamiento. Casi llega a las manos del receptor. Vámonos a la tercera oportunidad. Esto es un castigo para Mexica de nueva cuenta, mandándolos hasta la yarda número 25. Con 15 yardas los castigaron, dándole el primero y 10 a Borregos. De nueva cuenta, buscando el espacio, hace el pase, es correcto. Y finalmente hace la anotación el equipo de Borregos una vez más en este partido. Una muy buena jugada con un muy buen lanzamiento, una buena recepción, que es prácticamente la defensa de Mexica dejaron solo a los jugadores. Vamos a ver si hacen los puntos extra para darle final a este partido de Borregos contra Mexica. Eso es una conversión, buscando los dos puntos el equipo de Borregos. Hacen por la zona lateral, se encuentran los defensas con el corredor, no lo logran avanzar, no logra que llegue a la zona de anotación, y esos puntos extras se quedan sin ser ocupados por Borregos. Vámonos a la patada para entregarle el balón al equipo de Mexica. Línea lista, pateador listo. Con esa patada alta, ahí por poco y no se entienden los jugadores de Mexica, sin embargo hacen una buena recepción. Los mandan hasta la yarda número 35, más o menos, por esa zona, dándole ya los últimos segundos a este partido. Veamos si aprovechan las últimas jugadas Mexica o si el referee decide ponerle fin. Tenemos ahí un castigo por parte de Borregos. Es
5 yardas de castigo. Vemos ahí al quarterback buscando esa oportunidad de su compañero. Por poco y se la arrebatan de las manos el defensa de Borregos. Sin embargo, logró llegar bien a su objetivo, que era el receptor de Mexica. Piden un tiempo fuera por parte del mismo. Se forman rápido para continuar. De nueva cuenta van a buscar el pase largo, que esta vez se queda a nada. Apresuran los últimos segundos. Exprime lo más que se puede para que Mexica pueda obtener la oportunidad. Formación lista, segunda oportunidad, 10 yardas por avanzada para el primero y 10. De nueva cuenta el quarterback buscando la jugada de pase largo. Ahí estaba también muy atenta la defensa de Borregos para no dejar que su oponente siguiera su camino por el campo. Tercera oportunidad. Quarterback intentando buscar el espacio, pero ese balón se queda cerca. El referee marca el final del partido. Tenemos un jugador en el campo. Vámonos al saludo. Y para darle el final a este partido de Mexicas UDC contra Borregos del TEC. Un muy buen partido. Muchas cosas que mejorar. Sin embargo, nos entregaron unas emocionantes jugadas, tacleadas. Muchas gracias y hasta la próxima.